¿Querés aumentar más FPS y poder llegar a tener, bueno, una cantidad fluida de FPS? Supongamos que arriba de 100, arriba de 200, inclusive arriba de 300, pero para eso tendrías que tener todas las configuraciones prácticamente de este video hechas al contrario de lo que voy a mostrar, o sea, en la peor situación posible para poder aumentar tanto. Pero bueno, va a ser difícil pasar a tantos FPS, pero vamos a intentarlo, ¿no? Vamos a ver si se puede. Para esto, primero les quiero aclarar que pueden ir a ver arriba a la derecha más videos de cómo aumentar FPS, que si van haciendo las configuraciones diferentes, no lógicamente, porque al inicio siempre digo la misma configuración central de Fortnite, ¿no? Y lo más básico, que es muy importante. Si van haciendo las cosas que muestro diferentes entre todos mis videos, al final terminarían probablemente teniendo más de 400 FPS inclusive. Que igualmente quiero aclarar que si tenés un monitor que no puede llegar a ver 400 FPS, porque de hecho no estoy seguro de que exista alguno que lo logre, limita los FPS a la cantidad que puede ver tu monitor, porque si no se te van a consumir los componentes innecesariamente. Pero bueno, ahora sí, empecemos. Vamos a empezar primero con el modo ventana. El modo ventana yo lo que recomiendo... Pero antes, permíteme hablarte de GeoSack, que es una página en la cual puedes comprar juegos, objetos de juegos y membresías a un precio muy inferior al original. Como por ejemplo en este caso se pueden comprar 50 euros en la cartera de PlayStation por 42, lo cual termina siendo un 16% de descuento. Minecraft un 20% de descuento, el Game Pass a un 84%, incluso pagos de Fortnite con descuento y objetos exclusivos como puede ser el Minty Legends Pack por 35% menos del costo original. La verdad que es una locura, les dejo el enlace en la descripción para que vayan. Me acabo de dar cuenta de que tenía prendido el ventilador y capaz se está escuchando el ventilador, pero bueno, ahí lo apagué. Ahora sí, el modo ventana. El modo ventana recomiendo, como bien ya saben, pantalla completa. Yo lo uso en pantalla completa en ventana para que no hayan pantallazos negros mientras grabo un video. Simplemente eso, lo voy a dejar así, pero ustedes lo ponen en pantalla completa porque es verdaderamente lo mismo. Después, modo renderizado, rendimiento, fidelidad gráfica baja. Hay algunos que me dicen que les sirve más el DirectX 11, pero... la verdad es que no tengo idea de por qué le sirve más DirectX 11 que rendimiento o que DirectX 12, siendo que el X12 está, literalmente lo dice acá, es más reciente y puede suponer una mejora de rendimiento frente a X11. O sea, verdaderamente no entiendo por qué les va mejor el X11 que cualquiera de las otras dos opciones a algunos, otros sí me dicen que rendimiento. Pero bueno, esto mejor fíjense propiamente ustedes. Yo voy a tirar las configuraciones de rendimiento que son las que mejor me andan a mí. Y bueno, de hecho, si quieren ver esto, un video sobre el modo daltónico, también lo tengo por mi canal, el modo de daltonismo, que no tiene nada que ver, pero por si alguien se pregunta por qué el juego se ve tan raro, ¿no? Después, resolución 3D, lo dejamos 65%, yo no tocaría, no bajaría más del 65%, como pueden ver, el Fortnite se ve bastante bien. Sí, se puede diferenciar bastante bien las skins y de los objetos inanimados del fondo, ¿no? Y todo eso dentro de partida. Y después, distancia de visión. Dejaría lejos o épica, una de las dos. A medida que vaya pasando la temporada, se puede ir poniendo más alto los requisitos, más fuerte esto, porque va a estar mejor optimizada la temporada. Entonces, a medida que vaya pasando, podemos poner más altas las texturas y todo. Después, texturas en bajo, mallas en bajo. Y vendría por acá a la tuerquita, desactivaría todas las repeticiones, venía al HUD y desactivaría las últimas 5 exceptuando el progreso de misión. Eso sería todo lo más básico, lo que yo haría con la configuración. Por ahora, podemos salir de Fortnite. Si bien es cierto, la mayoría de estas configuraciones están hechas así simplemente porque la nueva temporada está muy mal optimizada. Y hay que ser sinceros, hay que ser sinceros porque si no vamos a arrancar mal si arrancamos sin ser sinceros el video. Así que vamos a ser sinceros, está muy mal optimizada la temporada. Y justamente por eso estoy trayendo otro video más de cómo aumentar FPS. Que ya tengo uno de esta temporada que pueden ir a ver, bueno... El último video de FPS en mi canal o en la lista de reproducción, en cualquiera de las dos. Ahora, lo que vamos a hacer va a ser acceder arriba a la derecha, irnos a ajustes. Vamos a tratar de hacer rápido esto porque lo hago en todos los videos. Y limitar la velocidad de descarga a 5000. Si quieren saber por qué, vayan al otro video porque si no vamos a estar mucho tiempo. Y en los argumentos adicionales, pegar esta línea de comandos que ayuda muchísimo a aumentar FPS e incluso mejorar el ping. Como lo hace Exit Lag, les dejo por acá el video.
No te lo vas a poder creer, pero ExitLag, por el equivalente a 80 centavos de dólar en tu moneda local, te ofrece acceso completo a su programa para reducción del ping, el cual es muy intuitivo para usar y solamente con estar ejecutándose en segundo plano logra reducirte el ping de 70 a 30 en segundo. En la página que te estoy dejando el enlace en la descripción explica absolutamente todo muy detallado. Y se me olvidaba, tiene una prueba gratuita de 3 días. Te recomiendo mucho ir a darle una oportunidad. Bueno, después de ver cómo funciona ExitLag por ahí, que nos sirve bastante también para aumentar FPS si queremos. Si bien es una configuración, bueno, opcional, sí se puede utilizar para aumentar FPS ExitLag. Después vamos a venirnos a GeForce Experience en caso de tarjeta gráfica Nvidia, en caso de tarjeta gráfica Radeon o AMD, van a buscar Radeon Software y van a actualizar de la misma forma los drivers, que es venir acá, y como pueden fijarse, hace 2 días salieron unos nuevos drivers. Así que si tienen tarjeta gráfica Nvidia y no les andan muy bien los juegos, es muy probablemente porque estos drivers no se los actualizaron. Siempre que sale una actualización de drivers, suele andar peor la gráfica con los anteriores. ¿Se entiende? Si yo me quedo con los anteriores drivers durante más tiempo, muy probablemente va a ir peor el juego. Así que nada, después lo voy a tener que descargar. No lo voy a descargar ahora porque estamos en video. Y vamos a proseguir. Vamos a irnos a la configuración. Vamos a buscar acá. Bueno, ya saben lo de Xbox. La verdad es que voy a centrarme solamente en configuraciones que no haya dicho en el video anterior, porque es que siempre termino diciendo muchas repetidas y la gente piensa que son siempre los mismos videos, pero no. Después vamos a venir justo al micrófono, ¿no? Después vamos a venir a configuración, vamos a venir a privacidad. Después, dentro de privacidad, vamos a venir para acá a buscarnos notificaciones, y vamos a desactivar información de cuenta, contactos, todo esto, todo excepto aplicaciones en segundo plano, documentos, imágenes, videos, sistemas de archivo, micrófono, cámara, todo lo demás lo vamos a desactivar. En aplicaciones en segundo plano vamos a limitar muchísimo todas las aplicaciones que pueden ejecutarse en segundo plano, como por ejemplo, bueno, no sé, no me sirve de nada que se esté ejecutando Minecraft Launcher sin que yo me esté dando cuenta, porque encima es en segundo plano. O sea, la única forma de darme cuenta es venir al administrador de tareas mientras yo esté jugando a Fortnite. No me sirve, básicamente no es útil, no aporta nada verdaderamente. Después vamos a chequear perfectamente que en nuestro panel de control de Nvidia, otra vez Nvidia, esto me parece que también lo tiene Radeon, pero no estoy seguro de que lo tenga Radeon. Vamos a irnos a ver 3 configuraciones muy interesantes y muy importantes, más que importantes incluso. La primera, vamos a venir, de hecho, con la primera, que es cambiar la resolución. La resolución, bueno, en realidad no vamos a cambiar la resolución, siendo sinceros, no la vamos a cambiar. Lo que vamos a cambiar es la frecuencia de actualización, porque fíjense bien que si su monitor es de, en este caso, 144 Hz, puede venir con la configuración abajo de 60 o 144, y vos capaz lo tenés acá puesto en 60 y básicamente no estás notando FPS de más. Entonces, fíjense bien de poner la máxima frecuencia de actualización que les permita el monitor para poder ver la mayor cantidad de FPS, bueno, fluidos, ¿no? Ahora sí, vamos a irnos después a ajustar la configuración de la imagen con video, y acá vamos a darle a utilizar mi preferencia enfatizando rendimiento. Vamos a darle a aplicar porque, bueno, puede ser que se nos olvide aplicarlo y cuando nos cambiamos de pestaña ya no se habría aplicado. Ahora, controlar la configuración 3D. Por acá podemos ver varias configuraciones, la cual la más importante es el filtrado de textura, ponerlo en alto rendimiento, el anti-aliasing FXAA, y anti-aliasing modo, las dos desactivadas, para desactivar del todo el anti-aliasing. Acá la velocidad máxima de fotogramas, permitir un poquito por arriba del límite. Ya saben que mi monitor puede ver 144 FPS, le tengo a 147, para que tenga esos 3 de más por si acaso, viste, que no se quede corto. Después, velocidad máxima de fotogramas de desactívenlo eso. Eso verdaderamente desactívenlo porque les puede traer algún problemita. Después, modo de control de energía, máximo rendimiento preferido, y GPU de renderizado de OpenGL, selección automática. Si bien lo pueden directamente poner en su tarjeta gráfica, es prácticamente lo mismo, solamente que yo, fuera de joda, por más que parezca estúpido que diga, que decís, flaco, pones selección automática y hay una sola opción, ¿qué más da? Verdaderamente, selección automática me funcionó mejor que cuando puse mi tarjeta gráfica. No sé qué relación habrá. Pero capaz no se toma otra cosa o algo. La verdad es que no se me ocurre. Si alguien sabe eso, me lo puede dejar en los comentarios. Y el filtrado de anisotrópico, vamos a desactivarlo.
listo, después de esto vamos a estarlo más bien. Y habrían algunas configuraciones, bueno, una configuración más incluso. Que bueno, como ven se tarda en aplicar la configuración porque le cuesta. Y después vamos a venir a Windows R, porcentaje temp, porcentaje. Y bueno, esto por más que sea muy básico, es muy útil, fuera de joda. Siempre antes de un torneo o antes de alguna partida importante hay que hacerlo. Que es venir y borrar todos los archivos del cctemp, ¿qué es cctemp? Ni siquiera tengo idea de qué mierda acabo de decir, del porcentaje temp, perdón. Ok, una vez hecho esto nos sale este cartel, hacer todo para los elementos actuales, omitimos absolutamente todo y como pueden ver 3700 archivos que nos sacamos de encima. También lógicamente pueden hacer limpieza al disco duro en caso de que tengan, no sé, por ejemplo, algún video extra, algún video, mejor dicho, grabado, como esto, ponenle, que acá tengo como 5 videos que ya los hice, porque estos del 15 ya los publiqué, de hecho, este es el que se está grabando ahora. Lo podemos borrar también y de hecho liberan un montón de espacio, sobre todo los videos, las imágenes no tanto, aplicaciones sobre todo, borren todo lo que tengan en Steam y no utilicen. Hace 2 meses hay juegos que hay gente que tiene juegos descargados que ocupan, no sé, 50 gigas y no los usan hace un año. Y yo digo, maestro, le estás dando más carga al disco duro y más archivos que tiene que analizar o al menos cargar. Y innecesariamente, porque literalmente no lo usas. Pero bueno, eso sería todo. Espero que se haya entendido perfectamente el video. Traté de ir bastante rápido porque si no siempre me expando mucho en las primeras configuraciones que son las más básicas. Pero bueno, creo que se entendió perfectamente. Así que nada, espero que se suscriban, denle like, activen la campanita y nos vemos en un siguiente video.